ready, and action! Your heart's beating and you're actually in this situation. You get something very genuine that you couldn't have planned. You'll actually compose shots that if we were on a green screen set, you just wouldn't have known were available. Pressure's so high. Like, we're making a film that's right touching my favourite movie of all time. But then if you're too respectful of it, that you daren't do anything new or different, take a risk, then what are you bringing to the table? Mea culpa por ser spin-off, creí erróneamente que Rogue One, una historia de Star Wars, serviría como un simple entremés para que la espera por el episodio 8 no se nos hiciera tan eterna. Debí estar influido también por la abnegación de saber que Disney exprimiría al máximo la envidiable mina de oro que decidió comprar. Conspiré y me arrepiento de ello. Pensaba que cómo podría cautivarme tanto una historia de Star Wars que no fuese escrita por George Lucas, cuyo péndulo estaba basado en algo tan simple como el robo de unos planos de ingeniería bélica. Y sin embargo, para el regocijo de lo gratamente inesperado, eso fue lo que ocurrió con Rogue One. Una película que me cautivó y que me obliga a colocarla entre la mejor del universo fílmico. Así que hoy traeremos un análisis / curiosidades de Rogue One, la película que para mí fue un salvoconducto que pudo unir las precuelas con la saga original. Y ya sabes, suscríbete, dale click, dale me gusta al video, que no sabes cómo me ayuda al canal a crecer. Y antes que nada, quiero desearles un feliz año, un 2024, loco, que de corazón te lo digo, sea lo mejor que les pudo haber pasado, de corazón. Acá enfocadísimo, siempre estamos para tirar buena onda hacia todo el mundo y más hacia mis queridos suscriptores. Así que, chicos, los amo mucho. Y vamos para el video. Rogue One ha venido a cimentar el universo de Star Wars, conciliando las precuelas con la saga original, convirtiendo la historia así en una sola saga y entregándonos un relato cuyo argumento es bastante sencillo y fácil de digerir. Incluso para aquellos poco conocedores de Star Wars, ya es un gran anzuelo para los que aún no han visto una película de esta fabulosa ópera galáctica. Sin duda alguna, mis queridos amigos, si nunca has visto Guerra de la Galaxia, Rogue One será para ti la chispa perfecta para que despiertes el interés en este fenómeno mundial, y una vez que hayas terminado de disfrutarla, corres a tu casa a ver el episodio 4 de Star Wars. She's very determined. She's strong-willed. She has an independent humanity and her vulnerability, and also that you, as the audience, would be with her. Esta película nos presenta la historia de Jyn Erso, una joven y valiente mujer que, por cosas del destino, termina uniéndose a un grupo de hombres temerarios y pocos convencionales que buscarán a toda costa robar los planos del alma secreta definitiva creada por el Imperio Galáctico con la excusa de mantener la paz en la galaxia, cuando en realidad su objetivo es gobernar imponiendo el terror y destruyendo todo aquel que se lo oponga. Este magnífico spin-off no necesita de largas explicaciones ni tramas muy complicadas, lo que la vuelve, la verdad, una joya para todo público, presentándonos personajes carismáticos, rudos, divertidos y que sin duda se saben ganar el corazón de los espectadores. La película está cargada de referencias al universo de Star Wars, entre las cuales hay que aplaudir la inclusión de los cristales Kyber dentro del canon oficial de Star Wars. Y para quienes no estén familiarizados con este término, estos cristales eran los que utilizaban los Jedi para poder construir y dar energía a su sable de luz. Es curioso cómo muchas películas han luchado para poder unir a un grupo y que puedan luchar por un bien común, pero en Rogue One las piezas se acomodan a la perfección y, a pesar de sus diferencias, este grupo de valientes rebeldes logran unir sus fuerzas para trabajar por un bien mayor. A todo esto, para disfrute de todos los fans, contamos también con la presencia de Darth Vader, quien demuestra en muy pocos minutos lo impresionante que puede llegar a ser, infundiendo nuevamente el terror que había perdido con la llegada de las nuevas generaciones
y sabiendo demostrar por qué es uno de los villanos más temibles y falto de escrúpulos que jamás hayamos conocido. Rogue One está protagonizado por Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Riz Ahmed, Donnie Yen, Sean Wen, Forest Whitaker, Matt Nicholson, Alan Tudyk, Genevieve O'Reilly, que vuelven a interpretar el personaje de Mon Mothma, líder de la Alianza Rebelde. O'Reilly previamente hizo de personaje en Star Wars Episodio 3, La Venganza de los Sith, ya por el año 2005. Lamentablemente sus escenas fueron eliminadas. La película, cuya producción empezó en agosto de 2015, tiene lugar entre La Venganza de los Sith y Una Nueva Esperanza, aunque está más cerca de esta última, puesto que relata el robo de los planos de la Estrella de la Muerte por parte de los rebeldes, un evento que fue previamente mencionado en Una Nueva Esperanza. Jyn Erso, interpretado por Felicity Jones, se junta con otros personajes renegados con la tarea de robarle los planos al Imperio Galáctico. Edwards, el director, ha descrito la película como una cinta bélica que pretende explorar convincentemente el conflicto, donde gente común debe enfrentarse al Imperio sin contar con la ayuda de los Jedi o de la mismísima fuerza. Y adentrándonos un poquito más en el video, vamos con una curiosidad que por etapa que desconocías. Una de las preguntas es, ¿de quién fue la idea de esta película? La idea originalmente fue de John Knoll, un supervisor de efectos de digital de Industrial Light Magic, que creía que lo mejor era hacer una serie de TV, un estilo Misión Imposible. Pero el proyecto no avanzó, se estancó, se suspendió. Luego se enteraron de la compra de Lucasfilm por parte de Disney. Entonces Knoll se presentó a Kathleen Kennedy, que era la presidenta de la compañía, y ya sabemos lo que pasó. May the Force be with us. Bueno, otro dato curioso, el equipo Rogue One pasó por varios títulos provisionales diferentes para la película antes de finalmente decidirse por Rogue One, una historia de Star Wars. Entre las alternativas se incluían Dark Time, Tiempos Oscuros, Rebellion, que es Rebelión, y Shadow of the Death Star, la sombra de la Estrella de la Muerte. Qué largo que era. Bueno, los títulos de la película, de la saga de Star Wars, siempre tienen tres o cuatro palabras de largo, contaba el director. Y se me había ocurrido de una de las formas en que podríamos diferenciar esta película del resto, es que teníamos un título que solo tenía a lo sumo una o dos palabras, algo así como Star Wars Rebellion. Rogue One sentó un precedente en las películas antológicas de Star Wars al eliminar el icónico opening crawling. Sin embargo, no siempre fue así. Se reveló que en realidad se escribió varias versiones antes de que se decidiera eliminarlo, porque ayudaría a Rogue One a alejarse de los tópicos habituales de Star Wars. Además, es la primera vez que el soundtrack no es compuesto por John Williams, que él compuso absolutamente todas las películas de toda la saga. Esta vez, el compositor fue Michael Giacchino. Otra cosa que también debemos admirar, o sea, una curiosidad, es el look conseguido por Rogue One. El director de la cinta, Garrett Edwards, y el director de fotografía, Gary Fraser, filmaron con lentes de cámara que se usaban en 1970 y que se mezclaron con la tecnología digital de la actualidad. A ver, otras cosas también, tenemos la diversidad de personajes. Esta cinta incluye actores de varias nacionalidades. Está la actriz inglesa Felicity Jones, los actores
chinos Donnie Yen y Shen Wen, el actor afroamericano Forest Whitaker, el actor británico Riz Ahmed y el actor Diego Luna. A este último, Gareth Edwards, el director, le pidió que mantuviera su acento mexicano para apreciar la diversidad de personajes en el universo de Star Wars, algo que lo notarás mucho más si ves la película doblada al inglés. Un gran regreso es el de personajes de Wildo Starkin. Tiene una aparición en esta cinta. El actor que interpreta a este personaje, Peter Cushing, murió en 1994. Así que Gareth Edwards, con la ayuda de Industrial Light Magic, lo recrearon digitalmente. Fue una labor difícil, pero al final se logró el objetivo de traer de vuelta al mismísimo personaje con el mismo actor. Otro gran regreso es el de Darth Vader, que regresa uno de los villanos más temibles y emblemáticos de Star Wars y del cine en general. Físicamente es interpretado por Spencer Weiland y la voz en el audio original es hecha, obvio, por James Earl Jones, la voz original de Lord Sith desde su primera aparición en 1977. A pesar de su pequeña participación, podemos ver un poco más sobre su carácter atemorizante y realmente cruel. Otro añadido también que tenemos son los Death Troopers. Aparte de los Stone Troopers, que ya conocidos, Gareth Edwards quería mostrar algo nuevo a los fans y al mismo tiempo intimidante. Con esa base fueron creados los Death Troopers para Rogue One, los cuales son soldados de élite en color negro con algunas similitudes a los Stone Troopers, pero mucho más atemorizantes. Otra cosa que tenemos es un homenaje al Retorno del Jedi. La batalla espacial final de Rogue One es considerada por los fans una de las mejores de la franquicia desde el Retorno del Jedi. Concuerdo casi, lo que sí, el armante Rado se ganó mi respeto por la magnífica estrategia realizada en esta batalla para dar tiempo a los rebeldes y puedan hacerse con esos planos. Esa fue exactamente la meta. Creo que la batalla de Endor es lo mejor de Star Wars y quisimos rendir homenaje a ello en Rogue One, dijo el director Gareth Edwards. Un cambio que la verdad que fue muy importante es el de Leela, que fue escrita originalmente como una Jedi, pero Whittle dijo que se le aconsejó que no tratara la película con la necesidad de incluir los tópicos de Star Wars. En la versión original, el Cristal Kyber era como una última pieza pequeña que quedaba, y Leela, la madre de Jyn Erso, era una Jedi escondida. Fue una de las primeras cosas que se fueron eliminadas, y con razón, yo diría que con razón. Esto fue una especie de vestigio de cómo un fanboy, con ganas de sentir como si estuviéramos marcando todas las casillas de la que es una película de Star Wars. Bueno, continuando, a ver, yo creo que el gran acierto de Rogue One es que muestra las luchas internas de los dos bandos de conflicto. Por un lado tenemos a los buenos, la Alianza Rebelde, en primer lugar, que está compuesta por distintos grupos con formas diferentes de ver la guerra y que apenas están unidas en su enemistad mutua hacia el Imperio. Y podríamos considerar de como el grupo de oposición más formal, grande y guiado por un mínimo de ideales y moral. En un segundo lugar tenemos al grupo de Saw Gerrera, que se ha vuelto tan radical en su lucha contra el Imperio que se han separado del resto de la Alianza Rebelde para actuar por su cuenta, estando dispuestos a cualquier cosa, incluso de terrorismo y bajas civiles, con tal de ganar la guerra y poder derrocar el Imperio. Y aún teniendo al bando de Saw Gerrera como los rebeldes radicales de ese lado, la propia Alianza Rebelde, con el personaje de Cassian Andor, interpretado por Diego Luna, demuestra que en su lucha contra el Imperio, en ocasiones, ha de tomar decisiones bastante difíciles, incluyendo la mentira, la traición y el mismo asesinato. Así, todo esto para poder ganar la guerra. Se me hace más humano el conflicto, al mostrarnos que en una guerra tan dispareja contra un poderoso Imperio dispuesto a cualquier atrocidad para garantizar su poder, la historia no se puede resumir en una simple lucha de buenos contra malos. ¿Me explico? Por otro lado, Rogue One también nos muestra las luchas internas dentro del propio Imperio Galáctico, que refleja muy bien cómo en un sistema totalmente totalitario donde el poder se centraliza en una sola persona, o sea, en este caso, el Emperador Palpatine, quienes componen el régimen luchan entre sí para poder ganar el favor del dictador. Esto se ve en el director Krennic, interpretado por Ben Mendelsohn, que lucha una batalla totalmente perdida contra el Moff Tarkin para poder tomar el control de la Estrella de la Muerte. Otro gran acierto es el conflicto bélico en sí. La trilogía original tiene pocas batallas que te demuestran que están en una guerra a escala galáctica contra el Imperio, ya que la historia se centra en los héroes como Luke, Leia y Han Solo,
Rogue One, por el contrario, nos muestra mejor el horror de una guerra, con soldados y pilotos peleando y sacrificándose por una causa mayor, con un estilo de que bien nos recuerda a las guerras convencionales de hoy en día. Y el tercer gran acierto es la continuidad de la saga de Star Wars. Rogue One está plagado de elementos que recuerdan que es parte de una gran historia, manteniendo una continuidad con respecto a las películas originales que asombran. Se reconstruye la base rebelde de Yavin 4 de Una Nueva Esperanza, la líder de la Alianza Rebelde, Mon Mothma, vuelvo a decir, interpretada por gran actuación de Jeremy Renner, que impresiona, aparte del parecido que tiene con Carolyn Blankison, quien hizo el personaje originalmente en El Retorno de Jedi allá por el año 1983. La reconstrucción digital de Moss Tarkin, cuyo actor original Peter Cushing había fallecido en 1994, aunque no es perfecta, impresiona por su calidad y detalle, algo que sucede igual también con la joven Leia Organa y el actor que hizo de su padre, Bail Organa, en La Venganza de los Sith, Jim Smith, que regresa para una breve pero muy concisa aparición. Y todo esto sin olvidar que Darth Vader se impone como el gran villano que es para la saga en las pocas apariciones que tiene. Esta continuidad se ve también acompañada de un increíble apartado visual. Aunque todas las naves son hechas por computadoras, el trabajo hecho en los destructores estelares, la estrella, la mismísima estrella de la muerte o las distintas naves de la Alianza Rebelde, la verdad es que impresiona. Y si hay momentos en que fácilmente crees estar ante una maqueta, como sucedía en la trilogía original, dando la impresión de que estas naves son espaciales reales. No sé si me explico. Pero bueno, nada de esto tendría sentido sin las actuaciones, a diferencia de la trilogía de las precuelas, con buenas ideas, pero mala interpretación hacia los actores. El trabajo que hacen en Rogue One es impresionante. Podemos sentir la tragedia que transmite Galen Erso, el odio y deseo del poder del director Krennic, o la búsqueda de esperanza de Jyn Erso, que cuenta con un gran trabajo de Felicity Jones. La acción de la película mantiene al espectador al filo de sus asientos, rogando a cada momento para que los personajes logren llevar a cabo su cometido y cuyas batallas son verdaderamente monumentales. En conclusión, Rogue One es una gran película, digna de compartir con amigos o familia, y que para los más viejos conocedores sabrá despertar al máximo la nostalgia. Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Gracias, amigos. Nos vemos la próxima.